cuento que Juan Alsina era un dirigente del año 73 del Hospital San Juan de Dios y que fue perseguido como tantos otros dirigentes aquí en Chile. Lo único que quería era ayudar a los trabajadores a hacer visión sobre lo que es el sindicalismo, porque nos cuesta entender lo que es la unidad. Ser unidos, eso nos cuesta. Aquí nos acostaba mucho. Recordamos lo terrible que debe haber sido para él y para el soldado que lo mató, sus últimas palabras, el haberle dicho: dame la cara, quiero verte de frente para perdonarte. Mira, como conocí a Juan Alsina, yo lo conocí en Gerona, en el seminario de Gerona. Después él se fue al seminario de Madrid, estuvo unos años en el seminario de Madrid preparándose precisamente para venir a Sudamérica. Después, ya sacerdote, él estuvo en Malgrat, yo estaba en un pueblo que se llama Caldas de Malavella, de vicario, y yo me acuerdo que yo ya iba a buscarlo a él para que me diera charlas y conferencias en mi parroquia. En el que ya ahí hubo un lazo bastante cercano con Juan Alsina. Siempre fuimos, no muy amigos, pero sí cercanos. Juan Alsina nos vimos a conocer en el año 1953, yo con 13 años y Juan tenía 11. Estuvimos estudiando juntos en el seminario de Gerona, el seminario diocesano, ¿no? Y bueno, hasta que vinimos a Chile, o sea, prácticamente, no sé si fue fruto de la posguerra, a lo mejor, o también se hacían muchas misiones, no sé, lo que sea, ¿no? En España se desató, diríamos, bueno, un gran boom de vocaciones sacerdotales, ¿no? Bueno, pues fui más seminario, ¿no? O sea, y bueno, y ahí pues uno va creciendo, va madurando, y entonces a raíz del concilio, del inicio del Concilio Vaticano, varios obispos de Sudamérica pasaron por nuestro seminario, bueno, contándonos más o menos los que había en los países de América del Sur, ¿no? Y ahí, bueno, hubo unos cuantos, no muchos, de los que éramos, que pensábamos que, bueno, que podíamos hacer un trabajo en otros países de Sudamérica. El ambiente se iba dando y por esta época en Madrid se inició un seminario, que se llamaba el Seminario Hispanoamericano. Y él dijo: yo me voy a preparar mejor en Madrid para hacer un buen trabajo en las misiones. Así que se fue a estudiar los 4 años de teología en Madrid. Y por esta época yo ya estaba en Chile. Juan era un temperamento normal, muy equilibrado, y en frase del rector del seminario: no ha pasado ni un chiquillo por el seminario más inteligente que Juan. El rector Damián Estela era un hombre súper lúcido, súper inteligente, pero además de esto era muy humano. No era el tipo místico con la cabeza medio torcida y en puras oraciones, no, era chacotero. De pequeño él ya le gustaba la talla, entonces entraba por la talla, entraba a motivar el interés del otro, y ahí se ganaba los amigos. Era inteligente, creo que de los más inteligentes que habían pasado por el seminario de Gerona. Por lo tanto, yo lo sentía a una distancia muy, muy lejana. Creo que hay que sacarse el sombrero frente a la capacidad de síntesis y de descubrimiento que tenía Juan. Era un hombre, además, que se fijaba mucho en las cosas, en los detalles, y que las digería con mucha rapidez y te las transmitía en forma inmediata. Porque Chile fue una coincidencia, en cierta manera, porque Juan Alsina, Ricardo Sarra y yo nos pidieron de que nosotros viniéramos a Chile porque ya había otros catalanes, como está el Joan Vila en la iglesia de Girona, Mare de Déu de Girona, en San Bernardo, ¿no? Y había unos compañeros en San Bernardo y en otras zonas, ¿no? De aquí, de, bueno, Miguel en Alue y en otras partes, ¿no? Y otros en Quilpué había, en Viña del Mar, Valparaíso,
bueno, por eso vinimos acá, ¿no? San Bernardo, en aquel tiempo era un poco como la parroquia de los catalanes, de Gerona, no de los catalanes, sino de los curas de Gerona. Ahí todos los de Gerona, boom, caíamos en San Bernardo. Porque antes había habido, fíjese, muy simpático esto, antes había habido un vicario, José Romans, que vino de Gerona, era de Figueras, y estando en San Bernardo le dio un problema en la cabeza, tuvo un cáncer, tuvieron que mandarlo rápidamente para España, en fin. Y ahí empezó, como digamos, la tradición de los curas de Gerona en San Bernardo. De ahí pues llegamos dos curas más, que nos quedamos en la parroquia de vicarios, y esto sirvió como para que todos los de Gerona fueran usando la parroquia de San Bernardo como un lugar de acogida. Aparte de esto estaba don Nacho, el padre Ignacio Ortúzar, ¿no?, que este era el papito de todos, ¿no?, y que con un corazón muy abierto y con un cariño muy grande nos acogía a todos los catalanes. Muy buen chico. Muy buen chico, no, ninguna cosa disconforme, ¿no? Alegre, espontáneo. Era Juan. El Juan que yo conocí hasta el final. Nosotros tenemos como prejuicios, imágenes de lo que es un santo o un mártir. Juan no tenía cara de santo ni de mártir. Era un gordo, feliz, bueno para la comida. Un gozador de la vida, un hombre que no representaba de primera lo que era en su interior, en sus entrañas. Para muchos los escritos de Juan fueron chocantes, como muchos que lo conocieron por fuera nomás, jamás pensaron que detrás de ese rostro de un luchador, de un hermano obrero, de un soñador, de un hombre que saboreaba la vida, de un hombre bueno para la talla, la broma, se pudiera esconder un hombre de una profundidad de fe, de un ministro de Jesús, con esa calidad de esa oración de la mañana, la de si el grano de trigo no muere, no puede producir fruto. Juan era un hombre, una personalidad llena de sorpresas. La personalidad de Juan. Un cura 100%, muy cercano, un amigo, muy cerca del pueblo, alegre, jovial, dicharachero. Era un amigo, pero del amigo que uno llama amigo. Así era Juan, muy cercano. Cuando llegó Juan, a ver, déjame, estábamos en la transición entre Frei y Allende, ¿no? Había toda la efervescencia política de un cambio que se sentía como muy radical. Radical porque, bueno, pasar de la democracia cristiana a un presidente socialista, primero elegido por el pueblo, esto era impactante, ¿no? Y había una efervescencia política, y por lo menos yo lo sentía, la población donde trabajaba, con la gente que estaba, que todo el mundo tenía, una sorpresa y un susto. No sabían lo que venía. Muchos tenían una gran alegría, muchos. Pero no era decir, bueno, vamos siguiendo un camino, sino que cortamos y no sabemos lo que hay atrás. Para unos era una esperanza, para otros era un susto, para otros era una incógnita, que es lo que normalmente ocurre en la historia de la política, ¿no? Algunos tienen las cosas más claras que otros. Y justo llegaron estos dos curas, que fue Tomás y Juan. Y ellos, digamos, de un principio querían jugársela por el cambio social, de que hubiera un gobierno realmente que fuera de los trabajadores. Pero ¿quién nos daba esa alternativa a nosotros? Que era Salvador Allende, no había otro. Porque Tomich, que podía haber sido el otro, no tuvo, digamos, el arrastre que tuvo Allende después. Y Alessandri, ¿para qué decir? Pues, o sea, no, el gobierno de derecha ya nos había dejado más o menos descolmados. Bueno, era una época bastante, yo diría, bastante
convulsionada, bastante. Había sin duda una insatisfacción muy grande, porque mucha gente, muchos de nosotros, yo diría, habíamos creído y esperado mucho de lo que se llamaba la Revolución en Libertad. Justamente en ese año, en el año 68, se produjeron varios hechos, ¿no? Fue la iglesia joven, la toma de la catedral. Bueno, la iglesia, yo creo que también la jerarquía, yo creo que observaba con preocupación este tipo de cosas, pero con bastante prescindencia, me parece. Pero nosotros vimos de que, bueno, de parte de la iglesia a lo mejor, que nos inculcaban, ¿no?, que no nos metiéramos en política porque éramos extranjeros, siempre salían con esa chiva, pues creíamos que no, o sea, que no era meterse en política, sino que era un trabajo, o sea, y un evangelio que era para los pobres, para el pueblo. Entonces, eso nos llevó, pues, que teníamos que definirnos, ¿no? O sea, no puedes decir no me meto en política, no me meto en eso, cuando les convenía la jerarquía, se metían en política para defender otros grupos que, identificados con una democracia cristiana o lo que sea, en realidad, pues, no digo que no pudieran defender parte del pueblo, pero también se arrodillaban delante de los terratenientes y de los poderosos. Y entonces eso nos motivó, en fin, trabajando con gente en las poblaciones, o sea, movimientos cristianos, trabajadores de la empresa, pues bueno, teníamos que estar comprometidos, y nuestro compromiso, pues, era un compromiso, si le quieres llamar político, social, religioso, porque no hacíamos ningún distingo nosotros, me parece, en aquel momento, porque nosotros estábamos muy convencidos, estoy convencido, que uno tiene valores humanos y otro los puede sublimizar o llamar religioso, pero lo fundamental, el servir a los demás, entregarse, ser solidario, tener caridad, o sea, ayudar al que necesita y recibir también de los otros, yo creo que es humano, es religioso, como quiera, o sea, es ser hombre. Mira, Juan Alsina, lo conocí en el Quisco, lo conocí en la casa de ejercicio del MOAC del Quisco. Mira, yo soy español, me llamo Juan Alsina, yo soy Tomás Nadal, también vengo con él, somos, digamos, venimos juntos, estamos viendo una posibilidad, si nos venimos para acá, para San Antonio, no sé por qué piensan ustedes. Él se comprometió con el MOAC y fue asesor del MOAC, porque este grupo era a partir del Evangelio, no a partir de un partido político, y siguen siendo todavía. O sea, el MOAC representa la presencia del cristiano en medio de las organizaciones de trabajo. Y por eso él quiso ser consecuente y trabajar también. No mirar desde afuera y ver cómo trabajan y salir, no. Sino que él pide trabajar primero en San Antonio y después en el San Juan de Dios. Porque él siempre decía, mis padres me enseñaron a ganarme el pan con el sudor de su frente, y eso quiero hacer hasta el final de mi vida, ganarme el pan. Y eso es lo que dice la Biblia. Ahora, no significa que eso fuera una crítica contra las otras formas de vivir de los sacerdotes, no. Yo decía, tiene que haber de todo. Tiene que haber oficinistas, tiene que haber predicadores, pero también tiene que haber, como Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, y yo hago esta opción. 1968. Vino por primera vez en enero a conocer la parroquia con Tomás Nadal. No sabíamos cuál de los dos era el que se quedaba en San Antonio, y le correspondió al padre Juan, y en marzo vino a hacerse cargo de su puesto de vicario cooperador, que se llamaba en ese tiempo. Bueno, a mi juicio, Juan era un ejemplo de conciliación de esos dos tipos del sacerdote, digamos, entre comillas, tradicional, la forma tradicional, y del sacerdote en el trabajo fuera de la iglesia. Porque él tenía una jornada de trabajo en el hospital, en la oficina de personal, participaba en la organización de los trabajadores de la salud,
del hospital y al mismo tiempo en la parroquia, él era vicario de la parroquia. Venía a trabajar con las comunidades, a conocer la gente de las comunidades, trabajó mucho con la gente humilde en primer lugar, en el barrio, recién se estaba formando el barrio Bellavista, que llamamos nosotros Vista Hermosa. Bueno, yo fui algunas veces a San Antonio, él estaba con otro cura catalán de Gerona, que no estaba en San Antonio, estaba en Llolleo, estaba. Pero vivían muy cercanos los dos, habían estudiado juntos en Madrid. Nosotros fuimos algunas veces a San Antonio, yo lo vi a él, por ejemplo, muy cercano a los pescadores. Íbamos al puerto y todo el mundo saludaba a Juan Alsina. Hola padre, hola Juan, hola Juan, hola padre, todo el mundo lo saludaba. Lo vi después como muy preocupado por la juventud y después muy metido en el mundo obrero del hospital. Para él el hospital fue como un descubrimiento, se le notaba que se sentía ahí, ya encontré algo, me siento como más realizado. Mira, yo conocí a Juan cuando él llegó acá como vicario, digamos, en esos años. Entonces, desde ese año, yo no te puedo decir exactamente en qué mes empezó, pero empezó viniendo así a confesar, a dar la comunión. Después él encontró que el sueldo que se les pagaba, porque ellos tenían un sueldo para hacer eso, él quería ganárselo, como cualquier persona trabajadora, dijo, que él no estaba como para recibir un sueldo gratis, sin hacer nada. Entonces, por ahí empezó él con la idea de ser un trabajador más de la salud. Siempre era una persona alegre, no. Siempre todas las cosas que hacía las miraba y echaba broma, una cosa así. Siempre su imagen me quedó grabada de él. Y hay varias compañeras que él aquí mismo las casó, le celebró su matrimonio, todas esas cosas. Y compartía mucho con la gente, con el obrero, con los pescadores en lo general. Con esa gente compartía cualquier cantidad. Fue ante todo, fue un excelente amigo. Fue como hermano nuestro. Porque él como jefe personal nos ayudó mucho en todas las cosas que nosotros necesitábamos en ese momento, que no estaban tan avanzados como hoy en día los sindicatos. Entonces él nos ayudó mucho en eso. Mis padres pertenecían a MOAC, Movimiento de Obreros Católicos, y él visitaba toda la semana nuestra casa. Él para mí era el tío Juan. Junto con el tío Tomás, otro sacerdote catalán. Yo lo recuerdo con bastante cariño porque era muy bueno para jugar con los niños. Siempre me reía un montón porque mi mamá criaba gatitos y yo le tenía terror a los gatos. Y él siempre nos decía que me había que echar garabato porque Dios se enojaba y que era feo. Pero cuando los gatos se le subían ahí en forma repentina a él, se le salían algunos garabatos en catalán, porque nosotros no entendíamos nada. Pues todos los días iban funcionarios a la oficina que venían con algún problema, qué sé yo, y él los aconsejaba y esa era su vida acá en el hospital. Luego de eso salía a almorzar, decía, voy al cerro tanto que me voy a juntar con los pescadores, tengo reunión allá, en fin, en todos los cerros, pero todo el tiempo él con la gente humilde. Todas las cosas que a él le regalaban, él las regalaba también a las personas que más necesitaban acá en el sector de los pescadores, más que nada. Entonces, fue asumiendo lo que un trabajador que se va destacando como cualquier otro. Y al mismo tiempo él seguía ayudando como vicario, preparando a los papás para la primera comunión de sus hijos, preparando a las parejas para el matrimonio, etc. Es que era choro, si Juan era choro. Si él iba a los pescadores, no va a ir a trabajar con ellos. Él se acercó porque una vez al año le hacen procesión a San Pedro.
Pero le decía, bueno, pero ustedes le hacen procesión, pero ¿y cuándo van a ir a la parroquia? Yo los quiero allá, no acá, allá. Y siempre peleaban con él por eso. Pero pares y... no, allá. Y los trajo para acá, donde llegaba. O sea, él no tenía... en la gente de trabajo, en la gente pobre, no tenía problema. Y donde él tenía problema era aquí en la calle Centenario, los comerciantes. Le decían el cura rojo. Porque aquí le decía unas cuantas verdades. Y Juan les daba ahí, ahí, ahí donde más les dolía. Por eso les tenían mala. Él tuvo un problema con el vicario de la zona rural costa. Y en el fondo era un poco la incomprensión de decir que por qué era cura obrero, por qué hacía trabajar en el hospital. Habían otros curas obreros, en el que yo no entendí nunca el conflicto. El conflicto no podía ser con la persona, tenía que ser con la situación. En cambio aquí se mostró como un problema con la persona. Que quizá Juan tenía una personalidad muy fuerte, no era de los que se doblegaban ni de los que se callaban. Siempre era muy respetuoso, pero el respeto no le significaba distancia. Y entonces yo creo que esto fue lo que le provocó este conflicto con el vicario, que bueno, llegó al extremo de decirle o dejas de trabajar o te vuelves para Cataluña. Pienso que la cosa fue distinta. Estando él en Gerona, le mandó una carta diciendo no vuelvas. Entonces cuando Juan tomó contacto, no sé si con Alfonso Baeza y después me parece, no me acuerdo qué obispo había también, vicario episcopal en la zona, no sé si sería Aristía, podría ser. Bueno, cuando Juan vuelve a Santiago, vuelve en este momento político que era conflictivo, la situación de Allende fue una situación, todos sabemos, fue defendida por muchos y peleada por muchos también. Yo siempre he dicho que él, no soy político y ni entiendo nada, que quede claro, pero me da la impresión de que se quiso hacer que la Unidad Popular corriera cuando recién estaba aprendiendo a andar. Yo creo que justamente esa misma experiencia lo llevó a estudiar, eso es lo que me imagino, estudiar administración personal para tener poder realizar una labor sacerdotal dentro del personal del Hospital San Juan de Dios. Yo creo que esa fue para mí la razón de ser de Juan, ese compromiso con la clase obrera, con la gente que estaba trabajando ahí. Este cargo que era importante, tenían que preocuparse de que tuviera una conciencia socialista, es lógico, es natural, no le iban a dar un momio. Yo era asesor nacional del Movimiento Obrero Acción Católica, el MOAC. Él entonces asumió el trabajo de asesor del sector ahí de la José María Caro, de la zona sur también, de los grupos de MOAC de la zona sur. Entonces tenía grupos de MOAC con los cuales también se reunía. Además también Monseñor Aristía tenía unas reuniones con un grupo de sacerdotes que trabajaban en hospitales, que estaban el padre Bolton, el padre Arnodón, que ya no está, y otras religiosas también, se reunían también como para ver cómo hacían ellos el trabajo, cómo era la presencia sacerdotal, la sacerdotal, como sacerdote en ese medio, y en ese periodo tan convulsionado que estábamos. A ver, los días previos al golpe militar, habían partido algunas personas de MOAC fuera de Chile a un congreso, entre ellos era Alfonso. Sabíamos que algo ocurría en el país, pero pensábamos que iba a ser algo muy chico, que tal vez Allende iba a llamar a un plebiscito. Pensábamos una cosa así. Se fue Alfonso y Juan estuvo en la Victoria con Antonio y Vitalia. De ahí se fue a mi casa, a dejarme las llaves de la casa de él y de Alfonso, por lo que pudiera pasar. Juan se veía muy cansado ese día, había andado en una celebración litúrgica, visitando algunos amigos. Si uno lo mira desde ahora hacia atrás, diría como que Juan se estaba empezando a despedir, como que ya presentía algo.
fueron antes del golpe. Antes del golpe, Juan estuvo muy metido en el hospital. Muy metido, yo diría que muy comprometido. Él nos hablaba de las reuniones que tenían. Reuniones no con el personal, sino con los jefes del hospital. Y parece que habían tensiones, entiendo yo, más o menos fuertes. Juan siempre era muy prudente, muy prudente. Por lo tanto, todo lo que lo rodeaba tenía todo este olor a la situación política. Y creo que las veces que él estuvo en San Bernardo manifestaba una cierta preocupación por la marcha del hospital. Feliz con el MOAC, preocupado por la marcha del hospital. No, ahí nosotros nos separamos, estuvimos juntos el día sábado antes del golpe. Tuvimos una misa, él fue a hacer un bautizo de la hija, el hijo o la hija de Ventué, con la Vitalia, y llegó a la misa que hicimos ahí en el MOAC, que era una misa muy, muy dramática, porque estábamos todos muy, muy preocupados, muy... Se veían las cosas muy difíciles, muy difíciles. Entonces compartimos harto ahí sobre la situación. Nos vimos el día del golpe, precisamente. Nos encontramos en las calles del centro de Santiago cuando venían avanzando los tanques hacia La Moneda. Mira, yo lo que recuerdo es que estábamos tan consternados. Siempre decíamos, Chile es distinto. En Chile no sucederá. En Chile no habrá dictadura. En Chile el modelo socialismo será democrático. En Chile la iglesia es distinta. Y creo que ese último encuentro con Juan, que no lo sabía, mi despedida de él, estábamos todavía bajo el impacto. Estábamos realmente impactados de reconocer que también en Chile, eso que lo habíamos negado porque no lo queríamos ver, también en Chile era posible. ¿Para qué decir lo que empezamos a ver desde ahí en adelante? El 11 de septiembre lo pilló a él en el hospital y de ahí no pudo moverse hasta que levantaron el toque de queda. Él salió del hospital, fue a la José María Caro y de ahí se vino a San Bernardo. Estuvo con nosotros en San Bernardo. Que los días después del golpe los pasó él en San Bernardo con nosotros. Don Nacho, por supuesto, como siempre, le abrió las puertas, le pasó una pieza y alojó con nosotros allá en San Bernardo. Bueno, después yo estaba en Montevideo cuando supe lo del golpe, que casi me morí cuando supe. Bueno, y apenas llegué y fui a hablar con el cardenal y el cardenal Silva me contó la versión que él tenía. Y yo le dije, mire, yo no puedo creer esa versión porque nosotros conversamos muchas veces de este asunto. Mira, en el primer periodo hubo detenciones, las detenciones fueron como muy masivas y muy generales. Hubo detenciones también dirigidas, sin duda alguna. Es decir, primero el primer impacto fue hacia todos aquellos militantes de los partidos, de las juventudes que formaban parte del gobierno militar, del gobierno popular, ¿ya? Y también hacia todos los funcionarios del Estado, o sea, todos los que formaban parte, o dirigían, o presidían. Yo te diría que fue muy brutal hacia los obreros, ¿ya? Se hablaba mucho el cordón industrial, entonces llegaron a las industrias, los estudiantes también, que tradicionalmente han sido los sectores más activos, ¿no? Pero fue bien generalizado, porque yo vi detener y supe de detención y supe de muerte de personas que no tenían nada que ver con él. Era aquello que uno se sentía como histérico, ¿no? Nosotros teníamos como... recordábamos
un poco lo de la Guerra Civil Española, el paseíto que lo llamaban. Y el paseíto era que de repente a la noche llegaba un camión a una casa, tomaba una persona, haciendo el paseíto lo mataban, ¿no? Para nosotros era como fuerte sentir que de repente pasaban camiones de militares y en la esquina de la parroquia había un semáforo. No sé si lo respetaban o no lo respetaban, pero sentías un camión que frenaba y una angustia, decir, chuta, ¿van a entrar? ¿No van a entrar? Porque primero yo te voy a contar que había mucho información que llegaba así, más bien rumores, ¿no? Que nos esperanzaban terriblemente. Los primeros días después del 11 se decía que venía el general Prat, con el general Poblete, venían con tropas del sur, con tropas leales. Se decía que Salvador Allende estaba vivo y eso nosotros lo creímos por un buen tiempo, hace unos cuantos días. Salvador Allende estaba vivo y había una especie de rumores así esperanzadores. Yo creo que en definitiva era no poder aceptar lo que estaba ocurriendo. Sabía la situación que se vivía, le habían avisado que lo buscaban, que por lo tanto adentro de él tenía que haber una lucha muy fuerte, y ahí su compromiso con la gente, su compromiso con la iglesia. Era un hombre muy de iglesia. No jugó con dos tintas, no fue nadar entre dos aguas. Él iba muy... Era de Lampurdán, una región de Gerona que es muy típica y es muy extraordinaria, y él era un lampurdanés así, hecho y derecho. Son gente de ñeque, de fuerza, de sacrificio y de compromiso. Y él era esto. Se comprometió con su gente y fue consecuente hasta el último momento. Cuando salió, me acuerdo, en la mañana, que se fue al hospital, me dijo que tenía que ir a cobrar un sueldo, no sé qué. Dijo, préstame una corbata. Te digo esto porque son detalles muy concretos. Yo le presté una corbata, y me parece que era una corbata café, para que pudiera ir a la oficina con más, con un poco más de decencia, ¿no? Se puso una parca, que era una parca azul, y se fue. Y ahí despedí a Juan, yo, chao, y que te vaya bien, vuelve, te esperamos, vuelve temprano, chao. Y fue la última vez que yo lo vi vivo. Andaba con otro compañero, yo, él, y él nos dijo en ese momento, ¿sabes? Dijo, váyanse a la oficina para que no esté sola. Sola de la gente, de parte nuestra. Y yo lo sigo para allá. Nosotros salimos del establecimiento y fuimos a comprar cigarros, ¿de acuerdo? Compramos cigarros, veníamos de vuelta y unas compañeras lo hicieron gesto, que algo ocurría. Nosotros volvimos al hospital y íbamos al subterráneo, cuando ya en el medio, por el pasillo central hacia la salida, nos traían a él en una camilla. Él venía desmayado, muy pálido. Y lo metieron a una sala que era de cardiología, porque era la primera sala, no que él lo hayan llevado a esa especialidad porque venía con problemas cardíacos, sino que era la primera sala donde lo podían meter. Y yo me acuerdo que le pregunté a un militar que estaba afuera, le dije qué le iba a pasar a él, un militar joven. Y el militar me dice que si él tiene problemas, tiene situaciones comprometidas, no le va a ir muy bien. Y lo bajaron por el terraplén del hospital hacia la calle y lo pararon en un estacionamiento de auto. En medio del estacionamiento de auto yo les hablo tipo 2:30 de la tarde. Y ahí ya se reunió todo el grupo de la oficina nuestro. Éramos como unas 12 personas. Y la persona que hacía de jefe pidió hablar con él. El señor que venía a cargo de la patrulla militar, que no era de la aviación, nos preguntó que qué quería hablar con él. Nosotros queríamos que él deseaba hablar con nosotros.
Y él ordenó que una sola persona podía hablar con él. Nosotros los mantuvimos a distancia y él, esta señora habló con él. Él enchufó su reloj, enchufó su corbata y enchufó una plata. Y él nos dijo que tuviéramos tranquilidad, que no peleáramos entre nosotros, que siguiéramos trabajando como que si él estuviera. De ahí lo subieron al vehículo, él iba muy tenso. Lo subieron al vehículo y se fueron. Ese regimiento Yungay es el que se acampa aquí en la Quinta Normal y es el que detiene a la gente del San Juan de Dios, del Hospital San Juan de Dios, donde el padre Alcina era el jefe del personal. Y detiene al padre Alcina y a 6 personas más. Lo van a buscar oficiales de ejército, lo llevaron al colegio, al Instituto Nacional Barros Arana, ahí instalaron una cárcel, ahí tuvieron a esta gente, llegan al padre Alcina, lo interrogan y alguien dice que es un sacerdote. Entonces el encargado del recinto dice, ¿cómo es un sacerdote? Sí, un sacerdote católico. Mandan a buscar al capellán. El capellán habla con el padre Alcina. Y mandan a buscar a otro capellán más. Llegaron 2 capellanes que están plenamente identificados. Yo no sé si esos capellanes no quisieron o no pudieron salvar al padre Alcina. Eso yo no tengo elementos para decir, mire, lo condenaron al padre Alcina. Pero ellos tenían la posibilidad de haberlo salvado, de haber puesto esto a lo mejor en conocimiento del cardenal Silva Enrique o de la autoridad eclesiástica. Pero lo cierto es que estos 2 sacerdotes hablaron con el padre Alcina mientras el padre Alcina estaba vivo. Y lo mataron. Y viene ahí el otro actor que es Bañado, Nelson Bañado. Bañado dice, efectivamente llamo al padre Alcina junto con el capitán Mario Cárabes Silva, que es, en ese tiempo era un capitán, le voy a disparar, lo tenía vendado y él me dijo que le sacara la venda. Sácame la venda porque quiero darte el perdón. Pero quiero verte y darte el perdón. Y Bañado dice, bueno, tuve que sacarle la venda y la disparé y murió. Y llegó la hora del toque de queda y Juan no apareció. Y Juan no apareció. Entonces ya empezamos nosotros a inquietarnos con la duda de decir, ¿estará en el hospital o no estará en el hospital? No sabíamos. Pero en la noche, era tarde, sonó el teléfono, yo levanté el teléfono y ahí una voz me dijo, soy un pelao. Y lo llamo para comunicarle que Juan Alcina está preso aquí en el Barros Arana. Oye, perdón, no, y me cortó. O sea, no me dio tiempo de nada más. Estábamos ya todos, bueno, con el susto y con la angustia. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucederá? Estaba Ricardo Sarrá, que no vivía en la parroquia, vivía en la pared 38 de Gran Avenida. Y él fue inmediatamente, y también el otro cura que estaba con nosotros, Joaquín Lloret, fueron al Barros Arana. Según ellos dijeron, Ricardo Sarrá concretamente, le habían negado que ya hubiesen presos. Entonces Ricardo Sarrá, con una dedicación extraordinaria y con un cariño muy fuerte, iba cuando daban permiso, en aquel tiempo que teníamos toque de queda, se iba en motoneta al Estadio Nacional a ver si aparecía Juan Alcina en alguna de las listas, en la tarde, ¿no? Llamaron también a la parroquia, desgraciadamente también me tocó a mí, parece que era mi sino, tomar el teléfono, y me llaman desde el consulado de España, diciendo que ha sido encontrado el cadáver de Juan Alcina, que lo han identificado por las huellas digitales, y que estaba en la morgue de Santiago. Acá en Maratón, frente al Estadio Nacional, nos tocó ver toda la violencia que hubo dentro de este recinto que era deportivo antes. Hubo mucha gente detenida, torturada, dentro de... O sea, el día del golpe y los días posteriores al golpe se dio un fuerte movimiento dentro del estadio. Entraban micros comunes y corrientes, con todos los vidrios tapados, entraban por esta puerta. En la noche me acuerdo que se escuchaban muchos disparos, se escuchaban gritos, se escuchaban
movimiento de tanqueta, disparos, qué sé yo. Acá en la esquina de mi casa hubo gente asesinada, hubo 3 personas asesinadas, que se supone que fueron muertas porque andaban fuera del toque queda. ¿Cómo pasó? No lo sabemos, solo lo sentimos y al otro día nos enteramos porque no nos permitieron salir. Fuimos al Instituto Médico Legal para reconocerlo, lo reconoció el padre Juan Vila, era casi compañero de él, tiempo. Entraron al Instituto Médico Legal, padre Juan Vila, acompañado del canciller del consulado, José María Castellá, y el vicario de la zona, Pablo Lorán, y yo nos quedamos mientras tanto esperando afuera, paseándonos en el fondo frente al Instituto Médico Legal, caminando ahí. Y cuando salieron ellos, ahí supimos clarísimamente que Juan era. Y entonces fuimos y quedamos de volver al día siguiente. Me llevaron a reconocer el cadáver de Juan Alsina. Se suponía que estaba en el número 37. Me metieron en una sala larga, grande, para mí era inmensa, a lo mejor no lo es tanto, pero para mí en aquel momento era inmensa. Estaba llena de cadáveres en el suelo, por lado y lado. Estaban con una manguera limpiando la sangre del suelo. A mí me recordó, me vino a la memoria cuando yo era cabro chico, aquellas cosas de niño, qué sé yo, de repente me iba al matadero de mi pueblo, me quedaba viendo cómo mataban los animales y como con una manguera también limpiaba la sangre de las vacas, de los chanchos, de los animales que mataban. En aquel momento me vino a la memoria aquella imagen. Pero no estábamos hablando de animales, estábamos hablando de personas. Eran hombres, mujeres, tirados en el suelo. ¡Tirados en el suelo! Se me quedó dentro del alma un olor a carne que no me lo he podido sacar. Jamás. No pensé que fuera tan fuerte el olor que despiden la cantidad de cuerpos muertos que habían allá. Entonces para mí el golpe fue muy fuerte. Pero como le digo, yo tuve esa actitud de... Fue una... de reponerme muy rápido. Es algo que yo como que sentí fuerza que me daban ellos para saber qué había pasado con mi esposo, con mi hijo, con mi hermano, y fui a unas comisarías, fui aquí al Instituto Médico Legal, porque en ese tiempo ya yo sabía que había mucha gente que había muerto, que la encontraban muerta en la calle, la llevaban al Instituto Médico Legal, y ninguno de ellos aparecía, hasta el día de hoy. Me golpeó fuerte, fíjate, me encontré con un niño, yo creo que tendría 10 años, más no tenía. Y le pregunté, ¿y tú qué haces aquí hoy? Me pareció que era un cabro intruso, ¿no? ¿Y tú qué haces aquí? Y me dijo, vengo a buscar a mi hermano. Solo iba. Lo saqué, dije que se fuera para afuera. Que no estuviera allá. Después me entregaron el cuerpo de Juan Alsina. Lo pusieron en el... Les entregué la sábana, lo pusieron en el ataúd. Estaba allá y yo le dije, oye, la ropa de Juan. Me dijeron, se la sacamos. Dije, mire, por favor, póngala dentro del ataúd. Yo les pedí que la pusieran dentro del ataúd. Yo no vi si la pusieron o no, la verdad es que no lo sé. Pero les pedí que pusieran dentro del ataúd la ropa de Juan Alsina. Y ahí el de las pompas me dijo, padre, ¿qué hacemos? ¿No sería mejor que le tapáramos la cara porque ya está, son tantos días, ya está como medio descompuesto? Tontera mía, yo tenía que haber dicho que no, para que los demás lo vieran. Pero era un espectáculo aquí. Y dije, sí, tápelo. Sellaron el ataúd y desgraciadamente le taparon la cara, de manera que nadie más pudo ver el cadáver de Juan Alsina.
La amnistía tiene que ver con una antigua institución que es muy prestigiada dentro del derecho, que proviene de la palabra amnesia, olvido. Yo siempre digo, y lo digo porque es una experiencia personal, yo no soy capaz de perdonar. No he sido capaz de perdonar, sino de querer perdonar. Y lo importante es esto, querer perdonar. Y el conseguir perdonar es cosa de Dios. Creo que el perdonar va más allá de la capacidad humana, por lo menos de la mía. Y Dios llega donde yo no soy capaz de llegar. Ahora, lo que Dios quiere es que yo quiera perdonar. Y si yo quiero perdonar, Él me da la capacidad y la fuerza para hacerlo. Y a lo mejor ni me voy a dar cuenta del momento en que realmente entra en mi corazón el sentido del perdón. Pero hay otra faceta, que es el perdonar y el querer ser perdonado. No solamente la parte mía, la disposición de perdonar, está también en el que el otro quiera ser perdonado. Porque yo no saco nada cuando decirle, oye, te perdono, cuando el otro se muere de la risa. Oye, yo estoy dispuesto a perdonarte cuando el otro dice, no me interesa. Mira, nosotros siempre hemos dicho que el perdón es algo individual, algo personal. Yo creo que cada familiar sabrá en el momento que conozca la verdad si es capaz de perdonar o no. Eso es un sentimiento de cada uno. Y yo pienso que es difícil perdonar a aquellos que fueron capaces de torturar a mujeres embarazadas, a niños que eran menores de 18 años, a personas que tenían más de 70 años y que son muchos los casos. Entonces creo que ese es un tema difícil y que queda en libertad cada familiar de perdonar o no. Yo no puedo perdonar. Ni siquiera aunque me digan que es cierto que ellos se lo llevaron, que si me dicen, mire, nosotros lo llevamos, somos responsables, que usted nos perdone. Yo no los perdono. ¿Sabe por qué no los perdono? Porque tantos años a mí me han hecho sufrir como han hecho sufrir a tantas compañeras, que muchas se han muerto sin saber de su familiar. Entonces yo no los puedo perdonar. Mira, yo jamás perdonaré. Yo se lo he dicho. Yo a quienes mataron a mi hermano, pero jamás, jamás me perdono. Para que llegue el perdón tiene que haber justicia primero. Los católicos decimos siempre hay que perdonar, pero por Dios que cuesta perdonar, y cuando no hay justicia es muy difícil. Cuando a uno le ha tocado tan en vivo vivir situaciones como la de Juan y como la de muchos otros, los hermanos Toledo, o sea Vergara Toledo, son de gente pues, de la cual a mí me cuesta mucho hablar porque son chicos que los vi nacer y que fueron como mis hijos, se criaron con mis hijos. Son muchos los amigos detenidos, desaparecidos, muchos los amigos torturados, muchos los amigos ejecutados. Pero para eso tiene que haber justicia. Y sin justicia yo no puedo perdonar. Soy cristiana, pero no puedo perdonar si no hay una justicia. Yo creo que el perdón es perfectamente compatible con la justicia. Muchos confunden el perdonar, o sea, al entrar en el círculo de la fraternidad, de la humanidad, al que me ha causado daño, recuperarlo como un hermano, eso es perdonar. Pero creo que es inseparable ese perdón de la justicia que ayuda a corregir al hermano que te ha dañado, o al hermano, a los hermanos, a las instituciones que han sembrado muerte, miseria, dolor ante otros. La justicia quiere reparar, reconstruir, convertir la vida del que ha dañado, la vida del que ha causado muerte y dolor ante otro. El perdón, en cambio, es el movimiento del que se siente dañado hacia aquel que lo daña. Yo creo que la verdad, de todas maneras, es un paso importante para la justicia. Ahora, la justicia plena, claro, significa también que haya el arrepentimiento de la otra persona. Bueno, Juan es un profeta de nuestros tiempos. Y como a todos los profetas, ya lo dijo Jesús, nadie es profeta en su tierra. Al comienzo son rechazados,
son apedreados por el mismo pueblo, dice Jesucristo. Y oye, San Esteban, el día que estamos grabando esto, fue apedreado también el primero de los profetas. Y Juan también, un régimen militar que se autodenomina católico, defensor de la cultura occidental católica, te asesina Juan y te asesina seis sacerdotes que todavía no se han denunciado. Seis sacerdotes chilenos. Hay dos españoles y cuatro chilenos hay asesinados en esta época, asesinados por Pinochet. Entonces, ¿qué aporte hizo Juan? Juan abrió un camino. Siempre tenía él la idea de abrir camino. No ser cura siempre igual que los demás, repitiendo esquemas. Él abrió un camino. ¿Cuál era el camino? El camino del testimonio. Porque él decía, vale más un testimonio que mil palabras. Yo pienso que era un gigante de estos que era capaz de tener los pies bien firmes en el suelo y la cabeza puesta allá arriba en Dios. Y quizá de repente puede aparecer como un idealista y poco aterrizado, o con una actitud quizá muy angelical y la tenía, pero era una actitud muy humana. Yo diría que en esta iglesia que se ha parapetado de nuevo en sus templos, que se ha jugado tan poco, con una inmensa añoranza, que Jesús, el de las pasiones y el de las resurrecciones de la historia, pudiera regalarnos hombres como él y como tantos otros a nuestra Iglesia de América Latina. Lo añoro y lo pido.